¿Cómo no vamos a ver quién es Teresa Montero? El decano, el único. Tenía su sello personal, sin discusión. Y principalmente esa frase de la vio pasar es una frase célebre que es del decano. Ese es por eso que tenemos ese dicho aquí, los gramesis, a todo el mundo, la vio pasar. Por eso es que él se hizo popular. Muy bravo recibiendo ahí, a Alarcón él le llegó a recibir, y a otros piches como Chiquito del Valle, Ernesto Verdecia, en fin, a los mejores lanzadores de aquí de lo que era Bayamo, él le recibía. Lo único que mi corpulencia no me permitió llegar a ser un poquito mejor de lo que fui, porque te diría otra cosa que quiero advertirte, de que yo en Cambria, que fue el scout de los senadores de Washington, cuando vino a Bayamo, yo era el catch de práctica de él. O sea, de todas las figuras que él quería contratar, yo era su catch. Pero me decía que yo necesitaba tener más corpulencia, o sea, ser más gordo. Terencio jugaba pelota y ahí fue donde él se inició. Ahí se narraba para el público que estaba sentado en las gradas y para los que estaban afuera que no podían entrar porque no tenían dinero. Pero no era por ninguna emisora, ¿no? Yo estaba en el estadio en La Lechera, era Víctor Montero el que tenía que estar en ese momento y no llegaba. Y el juego ya iba a empezar, no iba a parar el juego porque no había llegado el locutor de la amplificación. Y Víctor, al no llegar, Babi se vio en la necesidad de empezar a buscar en el público a alguien que quisiera narrar. Y entonces puso a varios a narrar y el público empezó a chiflar. La costumbre de un maestro, de Víctor Montero, que tenía condiciones, o tiene todavía. Y entonces él me dijo, Terencio, ¿tú te atreves? Digo, coño, yo estaba realmente esperando esa oportunidad porque mi vida siempre fue la narración deportiva. Me dijo, ven para... Y me llevó para una cabinita que había detrás del home. Porque el público, si no le gustaba, chiflaba. Y a mí empezaron a aplaudirme. Y dije, coño, la cosa va bien. Pero que entonces llegó Víctor. Fíjate, yo no me iba a quitar del micrófono. Y tenía que esperar que el individuo, que era Babi Gómez, que me dijera, no, mira, llegó Víctor. Bueno, ya yo me hubiera quitado. Pero Víctor fue allí donde yo estaba y no sé si fue que él vio que tuve buena aceptación en el público, que me dijo, me da hasta ganas de reír todavía, que me dijo, bueno, oye, fíjate, tú te has quedado ahí, ¿no? Mira, yo voy a estar sentado allí en el stand, ¿no? Porque la lechera tenía su stand de madera, pero bueno, era el mejor estadio que vi aquí en Bayamo. Pero que cuando te empiecen a chiflar, no me llames. Yo voy a estar allí, fíjate, allí. Todavía está esperando que me chifle. Yo tengo para hablar bastante de la radio, porque yo trabajé con Solito, con Pinelli, con Rosillo. Te estoy hablando de la época ya de la farándula, ¿entiendes? Inauguré el Bayán en el 63, que recuerdo que vino Pello y la Falcán, vino Quiroga, el que dirige hoy la gran escena,
O sea que yo he hecho de todo. Si hay que hablar de un micrófono, de tener un micrófono delante, yo te digo sinceramente, no por darme la, como que yo sé más que nadie, pero es que yo nací para eso. Ahí está, de frente a la lomita el pitcher. 2-2 el conteo para Félix Benavides. La lanza y la vio pasar en la esquinita de adentro. Un tipo carismático, un tipo curioso, un tipo interesante, un hombre que, al que le han inventado y que ha sido protagonista de numerosas anécdotas muy curiosas y que han recorrido el territorio nacional. Algunas de sus anécdotas inclusive se han contado en Puerto Rico, en Costa Rica, en Venezuela. Mi primo Terencio Montero Pacheco es famoso, aunque él no lo crea. Sí, en juego, narrando un juego, él le dijo a Terencito que se le había quedado sobre la mesa, lo que no sé si fue un litro de leche, una cosa de esa, y le dijo, oye, coge lo que se quedó arriba de la mesa. Me da ganas de reír, porque yo no dije eso nunca en la vida, jamás. Algunas personas dicen que son verídicas, otras que son ficticias, o sea, que son cosas que la gente, los aficionados, inventan. Ha comenzado el encuentro y aquí está nuestro compañero Modesto Guerrero. Saludos amigos, buenas noches. Ya tiene una bola el bateador Benavides. En una ocasión yo recuerdo cuando más joven, que estaba viendo un juego en Santiago de Cuba y el equipo de Granma, creo que fue con Santiago, estaba perdiendo. Y se levantó a calentar Wilson Houghton, el pitcher aquel que había en Santiago, ¿no? Y, pero él se enredó en decir el nombre y él dijo, bueno, Pachi, se está levantando un nuevo pitcher. Yo creo que se trata de Wilson Houghton. Dígalo usted, Pachi, que domina el inglés mejor que yo. Yo tengo mi título de inglés. Pachi no sabe inglés. A pesar de que toda mi familia, toda, sabe inglés porque fueron catedráticos. Yo creo que en realidad todas son ciertas. Yo creo que en realidad todas son ciertas. Yo lo que no la oí, todas. El primer strike. Le dio un matazo largo, y se iba el jorrón. Entonces dice, sigue la Pachi, que no la veo, sigue la, que no la veo, no la veo ya, no la veo. Y Pachi, cántala tú ahora, que yo no la veo. Sigue la Pachi. ¡Eh! 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 Eso fue en la olla de presión, en el antiguo estadio de Santi Espíritus. Y fue un batazo de Muñoz, un batazo descomunal. Y él, para darle una imagen, porque Terencio tenía muchas cosas o cosas, y él, para darle una imagen a la conexión del batazo, él dice, sigue la Pachi que se me perdió. No quiere decir en esto que se le perdió, como algunos piensan, porque Terencio se había dado sus tragos, no. Lo que pasa es que él dice que se le perdió porque nosotros, los narradores deportivos, jugamos con los recursos literarios, como es la imagen, la hipérboles, el símil. Y él lo que quiso dar una imagen, a través de la palabra, de la dimensión del batazo de Muñoz, cuando dijo, sigue la Pachi que se me perdió. Poquito alta, segunda bola mala, 1-2. Hubo dos malas decisiones en home. Y entonces él hizo un comentario en contra de los árbitros, es decir, que los advirtió que se escondieran porque posiblemente le dieran una paliza cuando salieran por las decisiones que habían tomado. Y entonces dicen que él fue el que tuvo que esconderse porque fueron los familiares de los árbitros, no sé si fue a la emisora donde él estaba, buscándolo para pa sonarlo. Yo sí lo dije. La verdad que ha sido una cosa que es imperdonable lo que ha hecho el árbitro de Jón. Eso no fue, más nunca en la vida fue out. Y yo lo dije y después vinieron aquí. Parece que la gente se me dio otra vez en Camagüey. Ya eso fue otra jugada. Como dos grupos de árbitros fueron a la emisora a discutirme. Árbitro de renombre. Después se hicieron amigos míos porque comprendieron de que yo estaba en lo justo, en la realidad, nos equivocamos todos, pero es que yo tengo que decirle al pueblo de aquí, de Granma, tan lejos que yo estoy, lo que realmente sucedió allí. Rolling el chorro, va a la derecha, le da en el guante, se le va hacia atrás, sigue para tercera base Tornés, amaga en primera, no se decide a seguir hacia el segundo, ahora sí, y está llegando a segunda base el bateador corredor.
Vino por el centro, Rolling de gesta hacia el right field. Dobla por segunda, Luis Faustino lo detienen allí cuando vino el tiro. Yo me arrodillé en la sala pidiéndole no sé a qué cuántas cosas para que acabara esta última ganada. Yo no debo dármelo porque a mí me ha dado tres isquemias, pero ese día me olvidé de la isquemia y todo el mundo. Oye, y le dije a un compañero que estaba en la sala conmigo, yo sé que tú tienes allá arriba, búscala, que ya ganamos. Le tira, saca una línea, salta el segundo a base, se mete de hit en el right field, durísima. Se le va hacia atrás, sigue para tercera Paul. Aquí viene el tiro y está llegando a tercera base, debe haber error. Aquí viene, le tira, saca un machuconcito, viene Ortega, fildea la pelota, va el tiro en movimiento, out, echó la primera base. Le tira, saca una línea de hit al jardín izquierdo, la va cortando Fausto. Viene al cuadro, el tiro y a mí en la vida, el no irme de Bayamo. Y vuelvo y te digo que pude haber estado fuera del país, fuera de aquí, de mi pueblo, en Santiago, en La Habana. Nunca nadie me pudo realmente arrancar de aquí, de este terreno. Lo que me son las personas que me quieren, que son amén. Son muchas porque salgo del pueblo y me doy cuenta que yo sigo siendo Terencio porque realmente el pueblo me sigue queriendo. Figura como Terencio nos visite, realmente nos enorgullece tener en este colectivo al compañero Terencio. Poncharon a bateador y dice, poncharon a fulano de tal, como poncharon a Terencito en matemáticas, en donde aquí estaba. Yo voy por ahí, Pachi, coge de abajo que está más fría, echa un poquito de agua que está más caliente, ¿tú me entiendes? Y es lo que dice Pachi, era una naranja. Sí, era una naranja, era una naranja.